¿Qué tal, queridas amigas? En esta ocasión vamos a trabajar en este hermoso dulcero, un regalo muy especial para tus pequeñitos o para cualquier persona a la que se la quieres regalar. Te voy a enseñar cómo decorarlo y cómo pintarlo. Espero te suscribas a nuestro canal, darle dedito arriba y compartir con tus amistades. ¿Empecemos? Una vez y ya hemos terminado de pintar nuestra cajita completamente de blanco, tanto la tapa como la base, vamos a dejar a un ladito y que seque. Vamos a empezar a pintar esta partecita que va en la parte de abajo y vamos a tomar nuestro pincelito o nuestra brochita con la que estemos pintando y vamos a empezar a pintar en color rojo. Vamos a tomar nuestra brochita y vamos a empezar a pintar en color rojo. Recuerda que damos dos o tres pasaditas. Esta parte es la que más absorbe y vamos a dejar secar para poder dar la otra manita. Una vez si ya ha secado lo que es la parte de abajo de nuestro huevito o de la tapa, vamos a poner pegamento por la parte de atrás. Es pegamento de doble contacto lo que estoy usando aquí y dejamos secar por unos segunditos. Una vez que ya está secando, vamos a colocar que nos quede en la parte de abajo de estos agujeritos que es donde embona y pegamos de esta manera nuestra tapita. Dejamos secar y mientras esta está secando, vamos a empezar a trabajar de igual forma con lo que son las letras de nuestro huevito. Vamos a pintar en color rojo de la I a la R y en color negro únicamente la K. Recuerda que debes darle dos o tres pasaditas con mucho cuidado y con un pincel delgado y vamos permitiendo a que seque para también empezar a pegar lo que son nuestras letritas. Una vez hemos terminado de pintar nuestras letritas, nos van a quedar así. De igual forma, la plaquita que viene de leche y calcio la vamos a pintar en color blanco o en un color celeste para que resalten las palabritas que trae ahí. Vamos a dejar secar y mientras esto está secando vamos a tomar nuestra siguiente palabrita que es sorpresa y con color azul primeramente empezamos pintando la letra S y la letra R. Dejamos que seque para poder darle otra pasadita y mientras pintamos la siguiente letra que es la O en color amarillo. De igual forma la letra E. Esto lo haces muy fácil con un pincelito delgado y vamos limpiando nuestro pincelito. De igual forma vamos a hacer un color verde. Recuerda que si no tienes todos los colores, este lo puedes hacer con color amarillo como base. Después pones un puntito de color azul y al final, para aclararlo, puedes poner color blanco. Pintamos en color verde la letra R y A. De igual forma, con colorcito rojo, vamos a pintar. Aquí me equivoqué. Es en color rojo la letra R. Ahorita que sé que se puede corregir. Y vamos a tomar un poquito de color rosa. Solamente dos gotitas para que no desperdicies tu pintura y pintamos la letra S. Vamos a dejar que seque y en lo que está secando volvemos otra vez con el azul y ahora sí ya delineando perfectamente bien empezamos a pintar la letra S y la letra R. Limpiamos bien nuestro pincelito y vamos nuevamente con el amarillo, la letra O y la letra E. Nuevamente pintamos, limpiamos perfectamente bien. Vamos ahora con el rojo y en este color rojo solamente lleva una letra. Vamos con el colorcito verde, la letra P y la letra A. Limpiamos y una vez más con el rosa, la letra S.
Y así es como nos queda nuestra letrita de sorpresa. Y vamos a permitir que seque. Una vez y ya hemos terminado de colocar y de pintar nuestras letras, es el momento de pegarlas. Y las vamos a pegar en esta partecita de arriba. Sorpresa. Después viene la palabra Kinder. Y por último el letrerito este que pintamos en azul cielo, de más calcio y cacao. ¡Wow! Y así es como nos queda nuestra tapita ya terminada. Una vez si ya tenemos lista nuestra cajita, vamos a poner la tapita y recuerda que va personalizada con el nombre de tu bebé o con el nombre de la personita a la que se la quieras obsequiar. Vamos a empezar a decorar lo que es nuestra cajita y vas a poner dos pedacitos de papel china aquí en el fondo. Vamos a colocar un juguito, unas papitas y vamos a colocar nuestros dulcecitos así de esta manera. Recuerda que todo esto lo tenemos en GIF, hay envíos a toda la República Mexicana. Te dejo el enlace para que puedas contactarte con nosotros, ya que tenemos un mundo de ideas tanto para decorar tu hogar como para hacer esos regalos tan especiales. Vamos a coger una bolsita de celofán y vamos a ponerle un poquito de confeti. También puedes ponerle globitos o lo que tú quieras. Ponemos un poquito de confeti, ponemos nuestra cajita. Una vez hayan acabado sus dulcecitos, esta cajita te queda perfecta como para guardar lápices o guardar tus obsequios o su tesoro más preciado de tus pequeños. Vamos a enrollar un poquito aquí y vamos a colocar un listoncito. Cerramos y hacemos un moñito de estos sencillos de conejo y ya te queda un hermoso obsequio muy especial para este día del niño. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo, comparte con tus amistades y suscríbete a nuestro canal. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.